Hablando de China, que nunca lo vayan a mandar a usted a la China, porque si ya lo mandaron a la China, se jodió el asunto. El socialismo de China no es marxista. La experiencia de China es muy diferente a la rusa. China supo otra vez aislarse del exterior muy bien. Su economía despegó al interior y después explotó hacia la globalización capitalista. Recordemos que el capitalismo no reconoce fronteras y tampoco discrimina bajo de ninguna circunstancia. Es como el virus del COVID. Soy el profesor Runner, doctor emérito graduado de la Universidad de la Vida. Nos veremos para platicarle de mis próximos pensamientos e ideas que lo pondrán a usted a pensar.